Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, Cáncer, del 1 al 15 de marzo de 2017, Plutón en Capricornio. Le van a hablar a usted los cielos, respetuosamente, Cáncer. Y será la carta del carro que ve en pantalla, la papisa y el 2 de oro, los que usted respetuosamente le certificarán la información con mucho respeto para su vida y para su existencia en el marco de Plutón en Capricornio. Pero antes, quiero compartir con ustedes la energía de Plutón en Capricornio, ¿ok? Y qué dicen los cielos al respecto para todos los signos, ¿ok? Con eso que está pasando, esa conjunción. Plutón en Capricornio, así como aquel hombre que con cascos y taladro en mano comienza a perforar la pared con su taladro y mecha, posteriormente introduce el dedo para sacar el sucio, y así va preparando las condiciones para colocar una madera en una pared. Así tú como hombre tendrás la fuerza y la inteligencia práctica para ir llevando a cabo todos aquellos proyectos que has planificado. De tal forma que aun cuando intenten distraerte, tendrás una gran capacidad de concentración en tus objetivos, porque en realidad tendrás esa capacidad para drenar tu energía positivamente, para transformar todo. Cáncer, le van a hablar los cielos y será la carta del carro que usted ve en pantalla, la papisa y el 2 de oro, la que le van a certificar la información. Así como aquella mujer que ha sentido el barro en sus manos y sin darse cuenta estaba parada sobre el barro y comenzó a dar vueltas mientras el barro la absorbía, así simplemente tú, en medio de la oscuridad, sentirás la luz que brilla para ti en tu corazón. Lograrás mantener la esperanza viva en tu corazón mientras esperas a aquel que logre traer un taladro para comenzar a sacarte la profundidad del lodo en la cual te encuentras, la cual puede estar representada por acciones pasadas indebidas. Trabajos que en realidad no representaron para ti mayores riquezas, sino que fueron más bien una pérdida de tiempo. Así como aquel que camina en medio de leones hambrientos, así tú podrás observar cómo tendrás que caminar en medio de la adversidad, pero guiado por la luz que te ilumina desde los cielos. Recibirás invitaciones indebidas donde simplemente personas con deseos de tus bienes intentarán hacerte propuestas indebidas. Posibles inversiones que resulten verdaderamente a corto plazo negativas para ti. Inversiones en productos que en realidad con el paso del tiempo pierden su valor vertiginosamente. Por lo cual será mejor para ti conectarte con la energía del descanso, para que puedas conectarte con la luz de tu corazón y así poder sentir todo aquello que está marchando negativamente en tu vida y que está marcado por oscuridad y tiniebla. Está claro cuando se dice, así como aquella mujer, esta, la papisa que trae luz en su corazón, representada en este libro que usted ve en pantalla, que ella nos muestra todo. Aquella mujer que ha sentido el barro en sus manos, esta, la papisa, la que ves en pantalla, y sin darse cuenta estaba parada sobre el barro y comenzó a dar vueltas mientras el barro la absorbía, así simplemente tú, en medio de la oscuridad, sentirás la luz que brilla para ti en tu corazón. Lograrás mantener la esperanza viva en tu corazón mientras esperas a aquel, mientras esperas a aquel, es este, el que va sobre el carro, este hombre que ves en pantalla, ¿ves? Que intentará salvarla a ella. Por eso él le da el frente a ella. Lograrás mantener tu esperanza viva en tu corazón, certificado por este libro que ella tiene abierto cerca de su corazón, mientras esperas a este que va encima del carro, que logre traer un taladro para comenzar a sacarte la profundidad del lodo en la cual te encuentras, la cual puede estar representada por acciones pasadas indebidas. Trabajos que en realidad no representaron para ti mayores riquezas, sino que fueron más bien una pérdida de tiempo.
así como aquel que camina en medio de leones hambrientos, este que ves en pantalla con el 2 de oro envuelto en medio de la oscuridad, así tú podrás observar cómo tendrás que caminar en medio de la adversidad, toda esa adversidad que está marcada en color azul que ves en pantalla, pero guiado por la luz que te ilumina desde los cielos, certificada por estas dos estrellas que tiene en sus manos. Recibirás invitaciones indebidas, donde simplemente personas con deseos de tus bienes intentarán hacerte propuestas indebidas. Posibles inversiones que resulten verdaderamente a corto plazo negativas para ti, inversiones en productos que en realidad con el paso del tiempo pierden su valor vertiginosamente, por lo cual será mejor para ti conectarte con la energía del descanso, para que puedas conectarte con la luz de tu corazón, la luz que trae él en sus dos manos, representada por esas dos estrellas que ves en pantalla, y así poder sentir todo aquello que está marchando negativamente en tu vida y que está marcado por la oscuridad y tiniebla, oscuridad y tiniebla que ves en todo ese lado oscuro que ves alrededor de él en pantalla. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del carro, la papisa y el 2 de oro ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video.